Questions. When there is no question word, cuando no hay una palabra introductoria, por ejemplo, si yo te pregunto, Are you okay? You use whether. Whether es lo mismo que if, más o menos, significa sí. ¿Cómo se podría decir? He asked me, él me preguntó, if, presente, pasado, if I was okay. O whether, pero whether es que hay que dar como una pata en el culo. ¿Vale? Ahí no pega, el if pega más. Otra pregunta. Are you going? No. Are you coming with us? Coming with us. ¿Te vienes con nosotros? ¿Cómo sería? Él me preguntó si yo me iba con ellos. Fíjate que el iba está en pasado. He asked me if I was coming with them. Coming no, going. Si yo me iba con ellos. Porque yo me voy, te vienes con nosotros. Me preguntó si yo me iba con ellos. Pues sí. Una más de estas. Anda ya. Was he pretty? ¿Era ella bonita? He asked me. ¿Cómo sería en español? Si ella era guapa, no cambia. She was pretty. Pi, 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 pi. Ahora las question words, que son más divertidas e interesantes. Es porque hay que saber un poquito más. Aquí ya te puedes quitar el if. Por ejemplo, What are you doing? He asked me, y ahora el if no hace falta. What está en presente continuo, hay que pasarla a pasado continuo. What I was doing, lo que yo estaba haciendo. Where are you from? He asked me where I was from, de donde yo era. Where do they go? ¿Dónde van ellos? ¿Cómo sería en español? Él me preguntó dónde iban ellos. Iban pasado. He asked me where they. ¿Y cómo es el verbo go en pasado? ¿Cómo? ¿Cómo? Where they went. La segunda columna. Él me preguntó dónde ellos iban. Where. When. Is the party? ¿Cuándo es la fiesta? ¡Wow! He asked me when the party was. When do you marry?
¿Cómo? Yeah. ¿Cuándo era la fiesta? Él me preguntó cuándo era la fiesta. Es lógico, es que igual en español. When do you marry? ¿Cuándo os casáis? He asked us, nos preguntó. When we, ¿cuándo nos casábamos? Pasado. Y aquí le podría poner I cuando me ¿Cómo? caso. ¿Cómo? El you ¿Qué pasa? para it. ¿Qué? Porque a nosotros, si te me está pre Porque nos está preguntando a mí y a mi pareja. ¿Cuándo os casáis? Nos preguntó cuándo pero tú también nosotros. le puedes interpretar, me Sí. preguntó ¿Cuándo te cuándo. casas? Él me preguntó, when I got married. Lo mismo. When, where, what. Otro más. How. How do you feel? I feel good. How do you feel? ¿Cómo te sientes? He asked me how I felt. Él me preguntó cómo me sentía. Otro más. How, when, where. ¿Cómo? Who es más divertido. Who are you? ¿Quién eres tú? He asked me who I was. ¿Quién era yo? Who do you know in this party? ¿A quién conoces en esta fiesta? He asked me who I knew, pasado de conocer, in that party, en esa fiesta. Más. Which car do you prefer? ¿Qué coche prefieres? He asked me which car I prefer it. Hala, ¿qué coche yo prefería? ¿Ves la estructura o no? Muy fácil, se le da la vuelta y se pone en pasado. Eso ya es el tiempo. A mí lo que me importa es la estructura, no tanto el tiempo. Y ahora yo creo que.